Hola a todos. Hoy vamos a hablar. Este sonido a lo mejor os ha dado algún tipo de pista. De coches. Hoy hablaremos de las historias de coches fantasma, coches embrujados, más inquietantes. Hoy haremos un repaso, una recopilación a una cantidad de casos que son difíciles de creer, pero que ocurrieron de verdad. Algunos se pueden marcar dentro de la leyenda, pero todos tienen una base real, y algunos, como he dicho, comprobado, ocurrieron realmente. Y empezamos con el coche, el auto que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Francisco Fernando, el archiduque heredero al trono austrohúngaro, el 28 de junio de 1914, él y su esposa viajaban en un coche, el Graf Steve Double, Paiporta, 1910, cuando fueron asesinados en Sarajevo. El asesinato de estos dos personajes desencadenó la Primera Guerra Mundial. Ya había antes muchos nervios, pero esto fue lo que culminó ya para rebosar los vasos de la paciencia de las grandes potencias y empezó la Primera Guerra Mundial. Pero la historia de este auto continúa. Después del asesinato del auto del duque y su esposa, el coche siguió en uso. Siguió en uso unos 12 años, y en ese tiempo se cobró la vida de 13 conductores y tuvo 6 accidentes más. Un tiempo antes de que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial, el coche fue llevado al Museo de Historia de Viena. Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio sufrió varios bombardeos, pero ninguno causó daños al Graf and Stift. Y hoy en día este coche, tan, digamos, diabólico, que mató tanta gente, hoy en día aún se puede visitar. Sigue en pie en este museo. En 1933, en la esquina de St. Marks Road y Cambridge Garden, un conductor relató que una noche vio un autobús rojo de 2 pisos que iba como un loco. Este hombre lo persiguió también a gran velocidad para ver qué estaba ocurriendo con este autobús. En esa esquina había una curva peligrosa, con muy poca visibilidad, y ya habían ocurrido varios accidentes. El conductor afirmaba que llevaba el autobús las luces encendidas y que el motor rugía de una forma muy escalofriante con un sonido muy extraño. Cuando el conductor logró evitar el choque, porque lo estaba siguiendo pero a veces iba frenando, observó a sus espaldas, porque este hombre adelantó al autobús, lo estaba persiguiendo, lo adelantó, y vio a sus espaldas como este se desvanecía. Se formó una especie de neblina, pero pudo comprobar que después de la neblina y que desapareciera este autobús, pudo comprobar que estaba escrito el número 7. Los agentes le tomaron declaración a este conductor que persiguió una especie de autobús fantasma, y comprobaron que no existía ninguna línea con el número 7 en la ciudad de Londres. A lo largo de la primavera de 1933 hubo varios reportes de encuentros con este misterioso autobús. Siempre tenían lugar a altas horas de la noche y en la misma esquina. El último reporte fue el 11 de junio, donde el conductor de un coche murió al estrellarse contra una casa mientras estaba observando este extraño autobús de la línea 7. Ahora vamos con la historia del pequeño bastardo. Mucha gente que le encantan los coches deportivos saben cuál es este coche. Y es que era el coche de James Dean. Era un actor de Hollywood muy famoso, se lo pudo comprar fácilmente. Y en 1955 Dean adquirió el exclusivo Porsche 550 Spyder y lo bautizó como The Little Bastard, o, como he dicho en el título, El Pequeño Bastardo. El 23 de septiembre el actor se encontraba con su amigo Alec Guinness. Era el artista que dio vida a Obi-Wan Kenobi. Y este mostró una preocupación inusual. Pidió a su amigo que no lo condujera, ya que no tenía buenos presentimientos respecto a este coche. Incluso actrices como Ursula Anders no quisieron dar un paseo con este coche, ya que les transmitía muy malas vibraciones. El 30 de septiembre, James Dean sufrió un accidente mientras conducía El Pequeño Bastardo. Murió, pero esto no era el fin de la historia. Los restos del Spyder fueron adquiridos por George Barris, creador del primer Batmobile. Lo vendió por partes. Estas partes, que se encontraron esparcidas por distintos autos, costaron la vida a 4 personas, tuvo 8 heridos y causó 7 accidentes. Las ruedas se fueron a un coche de carreras, y el día de la carrera los neumáticos reventaron, causando el choque del auto. El piloto quedó en coma. El motor, por ejemplo, fue vendido a Troy McHenry y la caja de cambios a William Erchid, quienes en un accidente sufrieron un grave choque debido a un fallo mecánico, y McHenry murió, mientras Erchid quedó gravemente herido. Después de estos accidentes y otros relacionados con el Spyder o con alguna de sus partes, Barris decidió trasladar el coche a una chatarrería. La leyenda cuenta que El Pequeño Bastardo desapareció, aunque hay algunos que creen que sus restos aún se encuentran en un sótano de un museo de Illinois. Pero claro, nadie se atreve a tocarlos. Y ahora viajamos a México. Vamos a hablar del carro rojo. Seguramente habéis escuchado historias de marinos, de sirenas. Pues esta es muy similar. Esta sucede en la carretera que va de la Ciudad de México a Cuernavaca, donde se dice que circula un auto de color rojo, con bellísimas mujeres como pasajeras. Hasta el día de hoy este coche ha sido únicamente visto por hombres, que dicen que, con mucho coqueteo y juegos de palabras, las hermosas mujeres los invitan a subir. Aquellos quienes han logrado resistir a sus encantos han podido sobrevivir y contar su experiencia. Sin embargo, otros no han sido tan afortunados. Aquellos que se dice que subieron a este famoso coche rojo han sido encontrados sin vida a lo largo de la carretera. Sus cuerpos tenían signos de haber sido torturados o de haber sido víctimas de algún tipo de ritual satánico. Algunos afirman que el color escarlata de este coche se debe a la sangre de las víctimas que subieron a este coche. Y ahora vamos con la leyenda de el Volga Negro. Y es que entre las décadas de 1960 y 1970 en la Unión Soviética existía un Volga Negro con aros y cortinas blancas, conducido por sacerdotes. Decían que secuestraban a jóvenes y niños al azar. Se decía que los raptaban para usar su sangre, para curar a los miembros del Partido Comunista que sufrían leucemia, y otros afirmaban que se extraían los órganos de estos secuestrados y los vendían en el mercado negro. Otros incluso dicen que secuestraban a jóvenes para violarlas y matarlas. Lo que está claro es que el Volga Negro fue un auto, sea real o no, espeluznante, y por eso lo he querido incluir en este top. Y atentos, que hay muchas más historias de coches fantasma. Y hablando de coches, os quería contar una historia que me pareció no aterradora, pero sí me pareció bastante curiosa. Y es la de un coche fantasma en un videojuego. Os explico la historia. Un chico, en 2001, le pidió una consola de videojuegos de Xbox a su padre. Y cuando tuvo ya la consola, se compró un juego llamado Rally Challenge. Un juego de coches, de rallies. Y claro, él jugaba siempre a este juego, le encantaba. Y su padre también a veces se ve que también le daba el mando y también intentaba jugar un poquillo, aunque no sabía mucho. Bueno, el padre de este chico murió. Este chico creció. Y un día volvió a enchufar la antigua Xbox, la antigua consola, y se puso a jugar al Rally Challenge. En los juegos de carreras hay un modo que es que tú juegas con contrarreloj. Eso significa que, para los que no lo sepan, tú tienes que hacer una vuelta al circuito en 2 minutos y se crea como una especie de coche que va al lado tuya, un coche fantasma, que te marca la vuelta más rápida. Claro, este chico empezó a jugar, le salía este coche fantasma que intentaba ganar, intentaba hacerlo mejor que el coche fantasma, hacer la vuelta en menos tiempo, y un día lo consiguió. Cuando lo consiguió, vio el nombre del usuario que había conducido ese coche anteriormente y era el nombre de su padre. Este chico había estado jugando muchísimo tiempo. Se podía decir que con el fantasma de su padre. Y una historia que, para mí, más que aterradora, era una historia bonita, una historia nostálgica, pero que la quería incluir porque me parece curioso que, aunque tu padre haya muerto, tú sigas jugando con él en una videoconsola. Y ahora voy a contar una historia de... se le llama el coche poseído. No sé si es del todo real, pero me parece espectacular la historia. Y aunque sea leyenda, aunque sea mito, también os la quería contar. Esta historia sucedió en una pequeña población a las afueras de Londres. Se cuenta que una mujer se dirigía en su coche a recoger a su hija pequeña, que estaba en casa de sus padres. Pues la cuidaban durante el día mientras ella trabajaba en una tienda de libros. Montó la pequeña en el coche, enneció su camino de regreso a casa. Pero cuando faltaba muy poco tiempo para llegar, el coche empezó a reducir la velocidad inexplicablemente. La conductora apretaba el pedal para acelerar. Lo apretó a fondo, pero el velocímetro se mantenía a 30 km por hora. De repente, su hija comenzó a llorar. Las 4 puertas del coche se abrieron lentamente para después cerrarse con un fuerte golpe. Un frío intenso recorrió los cuerpos de la madre y la hija, aunque desapareció. La pequeña cesó su llanto y después el vehículo volvió a recuperar su velocidad y, digamos, a obedecer las órdenes de su conductora. Hay muchísimas historias en carreteras, muchísimas historias terroríficas relacionadas con coches y también con autoestopistas fantasma. Una mujer pidiendo auxilio. Estaba en el arcén, con la cara desencajada y muy, muy asustada. El conductor, claro, bajó muy alarmado por la situación y le preguntó a la mujer qué sucedía para tratar de ayudarla. Ella le dijo que acababa de tener un accidente unos minutos antes, un poquito más adelante, y que su bebé estaba atrapado dentro del coche. Entonces le indicó dónde estaba el coche, el conductor fue corriendo hacia él para intentar socorrer al bebé, ya que escuchaba los llantos a lo lejos. Cuando llegó al vehículo accidentado, vio al bebé en el asiento trasero. Rompió la ventana para poder abrir la puerta y salvarlo. Una vez lo tuvo en sus brazos, se dio cuenta de que la madre no estaba. No estaba a su lado. Había desaparecido. Se fijó en el asiento delantero y pudo ver en él el cadáver de una mujer. Una mujer que había visto anteriormente pidiendo ayuda en la carretera. Se dice que desde aquel día, en las noches frías y cerradas, se puede ver a una mujer paseando un carrito de bebé vacío por el arcén de la carretera. O que, si viajas solo con tu bebé y miras fijamente, pierdes el control del vehículo. Se dice que el fantasma de esta mujer se aprovecha para secuestrar a tu hijo y llevárselo para no estar sola. Como veis, ya hay multitud de historias de coches fantasma, de mujeres fantasma, y quería acabar con una de, esta vez, no un coche maldito, no una mujer fantasma, sino el de una carretera. En la carretera de Paiporta, en Valencia, se cuenta una historia. Una historia donde en este lugar ocurren hechos sobrenaturales. Y es un lugar, un punto, donde han muerto más de 10 personas. Y es uno de los denominados puntos negros de las carreteras. La historia empieza unos cuantos años atrás, en los que el señor Ruiz, un vecino de la zona y residente en una urbanización de chalets, conducía de regreso a casa. Ese día había mucha niebla, iba tranquilamente, poco a poco, velocidad moderada, y de repente la niebla se hizo mucho más intensa y tuvo que frenar bruscamente. De repente apareció ante él un cruce de carretera que jamás había visto. Este hombre vivía hacía más de 10 años en esa zona, iba cada día por esa carretera 3 veces al día. Este cruce era extraño. Siguió su camino y dudaba sobre si lo que había visto era real, o la niebla le había jugado una mala pasada, o qué había ocurrido con ese cruce, esa carretera extraña que no conocía. Al día siguiente, volvió por el mismo camino para ir a trabajar y se dio cuenta de que allí lo único que había era un terraplén de 4 metros de caída. Si no hubiera conocido esta carretera, si hubiese tomado ese misterioso camino la noche anterior, se hubiera despeñado, hubiera muerto y nunca más hubiera podido contar lo que había vivido. Pero es que la noche anterior, ese terraplén, esa caída de muchos metros, parecía estar cubierta por una carretera. Una carretera fantasma, una carretera que él nunca había visto, y un trozo de carretera que no existía. ¿Son reales las historias de coches fantasmas? Yo creo que sí, porque más que coches fantasmas, yo diría coches embrujados. Yo creo que sí, porque que un coche tenga 10 accidentes, el mismo coche, que mueran 10 personas, 20 personas, o que coches con piezas de un coche embrujado tengan accidentes, yo creo que es mucha casualidad. Y por eso, yo creo que hay coches que sí, que pueden quedar embrujados por alguna razón y provocan muertes. ¿Autostopistas fantasma? Yo tengo un capítulo, me ocurrió a mí. Se llama La chica de la carretera o algo así, le puse de título. Escuchadlo y veréis que es, yo creo que sí, que a veces hay apariciones extrañas en carreteras que no tienen explicación. Buscarlo, me ocurrió a mí, creo que es La chica de la carretera o La chica fantasma, una cosa así, le puse de título. Si no lo encontráis, me lo decís y lo vuelvo a resubir. Y es una historia que tuve yo, un avistamiento, de lo que yo creo fue una especie de entidad extraña, de fantasma, que llevamos a un hospital porque estaba mal herida. Y de repente, esa mujer, cuando fue a pedir información a la casa donde la habíamos encontrado, en esa casa no vivía nadie y esa mujer parecía que no hubiera existido. Y sí que ocurren cosas en las carreteras, sí que ocurren cosas con coches, sí que ocurren cosas con autoestopistas fantasma. Y quién sabe si son impregnaciones del lugar, si hay coches que se quedan embrujados por sus dueños, por algo que ha ocurrido. Porque también no solo se pueden embrujar casas, no solo se puede haber fantasmas en hoteles, en hospitales, en castillos. ¿Por qué no? Si ese fenómeno existe, pueden poseer coches, buses, incluso aviones. Un día hablaremos de aviones, de casos de fantasmas en aviones. Y quién sabe si muertes en carretera, trágicas, hacen que el espíritu de la persona fallecida no sepa que murió ahí y aún sigue en esa carretera. Hasta la próxima.